¿Acaso hay otra manera de hacerlo? Bueno, como quiera, pero ¿ya lo hizo? ¿Yo solo? Pero si ya le expliqué que Claudio no es lo suficientemente hombre para hacerlo. Bueno, comencemos de una vez. Pero, ¿la mató o no la mató? Es ahora o nunca. Claro. Está clarísimo. Está clarísimo. Me trae a su lugar favorito, ¿no? Se va para darme tiempo a que me prepare. Claro. No hay dudas. Ella quiere su aventura loca. Y yo se la voy a dar. Brevete y tarjeta de propiedad. Por favor. Jefe, como le digo, pero jefe... Necesito refuerzos. No. Presunto pervertido, repito. Presunto pervertido. Que le digo que es un malentendido, por favor, tengo frío. Oiga, ¿qué hace con mi chofer? ¿Qué? ¿Ustedes vienen juntos? Por favor, ¿puede soltar a mi chofer? ¿Qué? ¿Trabaja así desnudo? Oficial, es un malentendido. Por favor, suelte a mi chofer. Gracias. Perdón, jefe, perdón. Por fin volvió. ¿Continuamos? Claro que sí. ¡Qué telo tan ficho! Esta gente de billete sí que sabe hacer las cosas, ¿ah? ¿Eh? Y mi jefita me espera lista, echadista. Es la hora de los héroes. Bueno, como le decía, yo la verdad es que, ay, ya no doy más. Ya no doy más. Siento un fuego interno que me carcome toda por dentro. Necesito tanto amor. ¿Qué hace usted desnudándose en mi consultorio? ¿Desnudo? ¡Tito! No lo pude detener, entró de frente. Es evidente que necesita ayuda, pero que espere su turno. Por favor, no puede atender, él es mi chofer. No, yo no... Por favor, recuéstese. ¿Ah? Recuéstese aquí, Tito. ¿Sí? Sí, acá lo van a ayudar. Eso de estar desvistiéndose en todos lados no es muy normal. Ahí está. Sí, sí. Pero, señora Mari, no... Acompáñame, señora. No, señora. Cuénteme. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? ¿Mis primeros recuerdos? Recuerdo que no dejaba de llorar y mi mamá me puso chela en la mamadera. Y me gustó. ¿Podríamos pasar ahora al postre? ¿Al postre? ¡Ah! Se refiere a algo dulce, algo así. No exactamente, pero... ¿Entonces? Ya verás lo que te voy a traer. Prepárate. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Esta quiere algo! ¡Confirmado! No malinterprete las cosas. A mí se me manchó la camisa y yo me la saqué porque quería lavarla. Ah, bueno. Eso explica todo. Tiene sentido. ¿Has visto a mi mujer? Ah, sí, Sef. ¿Qué haces acá, mujeriego? Ándate de la casa. Marishenka, ¿qué haces vestida así?
Bueno, sí, nos descubriste. Tito y yo somos amantes y no tengo que darte más explicaciones. Ah, no. Yo lo mato. No, no, yo lo mato. Vos no vas a matar a nadie. No seas cínico y lárgate de la casa si no querés que llame a la policía. Pero, Marichenka, ¿por qué me hablas lárgate así? Lárgate de la casa. Si no, hago un escándalo. Pero tú me la vas a pagar. Tito, perdóneme.